Han pasado casi 4 años desde la infección. ¿Es que acaso ya estamos muertos? Lo estamos, ¿no? ¿Hemos fracasado? Tal vez. Los informes. Chris, debemos revisarlos. El área restringida es quien lleva la cuenta de... Sheva. Nada queda. Tan solo tenemos una sola opción. El refugio. Es todo por lo que el mundo aún se mantiene con algo de vida. Ya llegará, paciencia amigo. ¿Tenemos suministros suficientes para pasar la noche? Dispérsense, solo necesito al doctor. ¿Para qué mierda me quiere? Yo no sé cómo. ¿Tan solo haga algo bien por su vida? ¿Quiere? Simplemente el mal comportamiento de este sujeto. Sé manejar el asunto. Tranquilos, lo seguiré a ver qué es lo que quiere. ¿Un doctor? ¿Crees que aportará algún tipo de ayuda a la situación? Más de la que creen. Buenos días, señorita. Yo soy el doctor en jefe del área restringida. Podría decirse que ocasiona la extinción humana casi al 100%. ¿Eso te parece gracioso, viejo estúpido? Sí. Está bien, si ese es el trato que va a tener hacia su salvador, tranquilos, será la última en obtener una muestra del antivirus si es infectada. Cállese, si su presencia no fuera de suma importancia en el asunto, créame que hubiera sido yo mismo quien le haya volado los sesos. Así, pruébelo. Baje el arma de inmediato. Tiene una cura. De alguna forma, la tiene. A pesar de su comportamiento, tenemos una persona muy inteligente aquí, miren lo que ha creado, tan solo miren. Y si tuvo la ligereza de crear un antídoto para este poderoso virus, no me sorprendería que tenga la cura, no sé, contra el cáncer. La cura contra el cáncer está saliendo a la perfección, pero, hola. ¿Qué? ¿Que tienen una noticia mejor que la cura contra el cáncer? Bien, allá voy. ¡Este hombre está muerto! ¡Wow! ¡Pero qué mierda! ¡No es posible! Debo probar mis nuevos experimentos en una persona muerta. Esto será un experimento que traerá de la muerte a todos los muertos. Puedo decir que todo hombre será inmortal. Bueno, dadas las circunstancias, me temo que quieren el antídoto, o mejor aún, una cura definitiva para todo aquel que esté infectado. ¿No? ¿Qué comes que adivinas? Volveremos al área restringida. Ya mismo. Obtendremos toda la cura que sea posible fabricar. Tome provisiones, nos vamos en el helicóptero ya mismo, sería suicida ir por tierra, necesitamos llegar por aire, además que es un viaje muy largo. ¿Quién lo nombró líder? ¿Usted está loco? ¿De dónde cree que salieron los infectados? No podemos. Yo estuve ahí en el momento exacto, mientras usted salía corriendo como una gallina que es, estúpido viejo, así que nos vamos en este instante.
Oye, tranquilo viejo, que nadie pierda los estragos en un momento tan delicado. El lugar está minado de esas cosas, jamás entraremos al laboratorio ilesos. Oh, ¿cuántos hombres piensa arriesgar en el intento? Tris, yo iré. Tiene razón, es un acto suicida, ni los mejores hombres podrán abrir paso hasta el laboratorio, y que te hace pensar que aún existen los materiales para fabricar la cura, recuerda, todo está extinto fuera de este lugar. ¿Cómo hizo la cura? Responda. No, no lo recuerdo con exactitud. Tris. Está bien, maldito. Pero, me deberán pagar. El dinero ya no sirve de nada, el mundo está en quiebra. Tal vez la única forma de pagar algo no sea con dinero. ¿Qué es lo que quieres entonces? Bueno, pensaba en... absoluto control mundial, vamos, sé que ustedes pueden dármelo. Todo será mío, este mundo lo será, o tal vez, solo lo que quede de él. ¿Pero qué? Vamos, esto no es un chiste, mueve el culo, ¿qué es lo que quieres? Jaja, bueno, solo. El control total del área restringida. Nadie podrá salir ni entrar, llevar objetos, hacer absolutamente nada, sin que yo me entere primero. Creo que es más fácil para ustedes, que darme el control total de lo que queda de este mundo de mierda. Bo, por favor, nadie mejor que él conoce el lugar. No lo sé, ¿para qué querría eso? ¿Qué tal si le damos una buena golpiza? Está bien, le daremos lo que quiere, solo él sabrá por qué lo pidió, pero créanme, nada sucederá que nos perjudique. Bien, lo tienes. Todo el área restringida es tuya, ahora, nos dirás por qué. Simplemente quiero lo que me pertenece. Sheva, doctor, vámonos al lugar. ¿Qué? Esto es una locura. ¿Cómo piensa entrar? Algo se me ocurrirá. Entonces vamos sin un plan. Mierda. Tris, ¿estás seguro de esto? Vámonos. Que sí, lo van a matar y darán los restos a esos monstruos. Pobre doctor. Andando, tenemos un largo viaje. Ni lo menciones. Oigan, miren, se están yendo. Pero, ¿a dónde irán? ¿Quién sabe, papá? Debemos irnos de acá. Hija, ¿por qué dices eso? Por favor, hija, las cosas están muy mal como para empeorarlas. No hay absolutamente nada allá afuera. Oigan, hay un mundo de oportunidades allá afuera, solo hay que buscarlo. He oído a uno de los oficiales del FBI, diciendo que los suministros están agotando. ¿Cuánto tiempo más viviremos en este lugar? No podemos seguir aquí, solo escúchenme. Tan solo hay que esperar. ¿Qué debemos esperar con exactitud? Estamos muertos. Hija, está atardeciendo, mejor vamos a dormir. Amigo, ¿has encontrado a tu hermana? ¿Te parece que la encontré? Lo siento, es que... Tienes razón, discúlpame, es que registré cada rincón del lugar y nada, fue una pésima idea seguir a esa tipa hasta acá, tal vez ya la hubiéramos encontrado si no hubiéramos venido. No quiero romper tus esperanzas, pero el mundo está desierto, tal vez aquí seamos como 100 personas, tal vez unas 1000 más hayan vagando afuera, pero ¿qué probabilidad crees que hay de que esté con vida? Sé que lo está Ricardo, me dijo que no moriría, confío en ella, y hasta no verla, o por lo menos su cadáver, no descansaré. Lo sé amigo, pero... Perdón, oí a su conversación, me disculpo, pero creo que tenemos un objetivo en común. ¿Y tú eres? ¿De qué estás hablando? Soy Carolina, y estoy dispuesta a volver a la ciudad. Rosa.
¡Oh, mi Dios! Chicos, ¿lo ven?